El espectáculo del año. Llega un cometa con dos colas, visible a simple vista. Actualidad y ciencia. Tras su paso de máxima cercanía al Sol el pasado 15 de noviembre, el brillante cometa de dos colas C/2013 US10, más conocido como Catalina, será cada vez más observable desde el hemisferio norte de la Tierra a medida que avanza el mes de diciembre. El cometa de dos colas procedente de la nube de Oort C/2013 US10, más conocido como Catalina, nos deleitará con su paso a lo largo de este mes de diciembre al ser visible desde el hemisferio norte después de que el pasado 15 de noviembre alcanzase su perihelio, la máxima aproximación al Sol, informa el portal earthsky.org. Anteriormente, solo era visible desde el hemisferio sur de la Tierra. Según apuntan los científicos, Catalina, con una magnitud actual de entre 6,1 y 6,5, será completamente visible el próximo 17 de diciembre, pudiendo alcanzar una brillantez suficiente como para ser observable a simple vista, siempre y cuando sea desde lugares oscuros y alejados de la contaminación lumínica. Este cuerpo celeste fue descubierto en octubre de 2013 por los astrónomos del Catalina Sky Survey. El 31 de diciembre, Catalina estará a solo un grado de la estrella Arturo, la más brillante del cielo para los que viven en el hemisferio norte, y el 12 de enero de 2016 el cometa estará en su distancia más cercana a la Tierra, 107.700.000 kilómetros. Actualidad y ciencia.